Good afternoon here in our studio today too in Linea TV with a great, great program. Rosemary Sanchez here with you. And what can I say? We have so many things that are happening. Thank you for being part of program Hablando Entre Mujeres, Talking Between Women, which is a program that is being broadcasted through Tu En Linea TV. Only not that, but it's Dia Radio in Columbus, Ohio, Miami, Peru, Colombia, and also Oaxaca in Mexico. Now we also have Mexico with Hugo Hernandez Universes Radio, who's part of this program, also broadcasting it in Morelia, Mexico. Now, what can I say about today's day? It's a very glorious day. I'm so happy that you're in, that you're able to be the audience. I'm gonna have few things to share, and I'm sure that because you're listening, now you will know more in detail about who we are, what we do, and also what we bring this weekend with an amazing launching book that's happening. A Spiritual Fitness Survivor is the book that we're launching with 26 authors. And perhaps I'm going to have Emilia Roman and Daniela Roman, who are the publisher owner of the book. So, hola, Emilio, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Thank you for having Daniela and I. I'm so grateful that you're in my program today, in the program that we broadcast for every woman out there, for every human being that's been empowered as the generation of new millennials, perhaps the generation X and the generation Z. So I'm so glad that you're in, and what can I say? I'm just thrill what's going to happen this weekend on October the 5th, which is our launch day for the book that you invited me, that you looked at, and you said, this is the vision I have, and perhaps I say yes to it. So let us know, please, to all the audience that is today, what this is about, what the vision of the book is. Thank you. Thank you. Well, first and foremost, Daniela and I are so honored that you accepted our invitation. And we knew when we decided to have this book, Spiritual Fitness, you were at the top of our list. We were like, because we heard your story. We knew that you were, we heard you singing La Canción, the beautiful song that you got nominated for. Canto por la paz. Yes, yes. So we just knew that you had to be someone that we were going to give the invitation to. We didn't know whether you were going to accept or not, but you did. And we're grateful to you. So I want to start there. The book, Spiritual Fitness Survivor, really is a testament to all of us. Because I think everyone has a story, right? Everyone who has any level of success today had to go through some struggles, right? I mean, none of us just woke up and and here we are, right? Here you are in Canada. Yes. Here you are in Canada. Doing what you love to do. You love to sing. You love to help people and empower women. And here you are. You must have gone through some things in life. And that's what this book is about. This book brings about 26 authors from across the world. Wow, wow, wow. And all I can say is that every human being who's in this book is meaningful. And that's what we're sharing this weekend. Now, I also want to ask, in the chapter that you wrote, you and Daniela, which, hi, Daniela, by the way. I know you're sorry. Hola. Hola, amiga. Tell me, please, what is about your chapter and Daniela's chapter? Great. Your chapter. My chapter, entitled Daddy's Little Girl, is I share my upbringing, which was very old-fashioned, traditional Italian upbringing. My dad, you know, straight from Italy, very strict, old-fashioned Italian father. So I share that. And also my struggles after leaving home at 18 at a young age and being on my own and being, you know, not so worldly from being so sheltered all those years growing up. So I share a lot of my challenges and struggles, you know, which, you know, included a lot of, you know, not so good things, you know, but I show how I, you know, got through it. Wow. Wow. Thank you for that. And Emilio, just very brief, because unfortunately our time is short today, but I wanted to always bring you up, both of you. I needed to say this in camera. I needed to people know
who you are and also how big this event will be on October the 5th in New Jersey, launching the book, A Spiritual Fitness Survivor. Let us know about your chapter, Emilio, please. Yeah, and I do apologize quickly because of the sound. What was the last question? Briefly share with you what again? The chapter, your chapter. What is the dedication? Yes. What do you do? Great. So yeah, so very quickly, my chapter, I talk about spiritual fitness. I'm a spiritual fitness coach. And so I have what I call seven spiritual gifts. And so I talk about seven spiritual gifts, which I took into and I made an acronym. Wow. Very simple. Be Alive. The acronym is Be Alive. I talk about the breath, the power of the breath. I talk about laughter, which I see you do all the time on all your posts. Yes. Right, when you travel. So I talk about gifts that are divine download that we all have. And all we got to do is just tap into it and they're available to us. Yes, because grace is something that we really need to empower in our lives. And I'm sure that listening to the stories of what we just heard, but not only the time that you will have to read this book, will enable you to unleash who you are. Now, I'm going to let you know that the book is going to be sold on Amazon Kindle for $2.99 US only at the time of October 5th between 12 noon and 1 p.m. And the reason why is because this is going viral and you are the one who's making this simple and very gracious. Thank you so much. Now we have to go back into our other people who we're going to interview that will be part of the co-author book. But Daniela and Emilio, I'm so blessed. Thank you for the opportunity. I'm just very happy that I have the opportunity to come down to New Jersey and we will see you soon. Blessings to see you. Bye. Bye. So we're going to have next, it's Hector Rodriguez. He's going to be in our phone call. So in that way you can know who he is, what he brings, and why he's part of the book. So I'm gonna make the phone call. I just want you to stay on here, which he said that he's ready. And let's listen what Hector Rodriguez says about his collaboration. So we're gonna go on to Spanish now. So give the opportunity for all audience to be known what's happening. So Héctor, ¿te encuentras en, en el teléfono? Así es, aquí estoy. Okay, un minuto, ¿me escuchas mejor? Sí, sí, yo te escucho, can you hear me? Sí, perfecto, yo te puedo escuchar. Gracias por estar conmigo aquí en Dos en Línea TV. Una de las cosas que quise hacer como participación es que vinieras aquí con nosotros. Anteriormente estuviste en una entrevista conmigo y esta oportunidad no es tan solo acerca de ser el jefe tour, como tú ser la persona emblemática de tu negocio, de tu coaching system, pero ahora como tú estás parte de este libro, el cual se llama Spiritual Fitness Survivor, y las personas que están escuchando, estoy segura que quieren saber más de la vida de estos coautores. Dime tú que estás con nosotros, Héctor, ¿cuál fue la visión que tuviste con este libro? Bueno, mira, yo he participado de varios. Antes que nada, saludos a toda tu audiencia. Voy a tratar de ser breve. Yo empecé este camino en el mundo empresarial hace 12 años y hace 6 años que soy coach y mentor de negocios. Y he participado en muchos proyectos de conjuntos, incluso hemos participado también en un libro anterior como expertos en mi área específica, en desarrollo personal, en marketing digital y en branding. Y lo que me llamó muchísimo la atención de la invitación a participar a este proyecto es que es un proyecto más humano, es un proyecto que este libro, Spiritual Fitness Survivor, habla de la lucha que todos pasamos, sufrimos en un momento, o los problemas que sufrimos más grandes y cómo tuvimos que enfrentarlos para llegar a donde estamos hoy. La gente a veces ve a una persona con relativo éxito y piensa que nació así, ¿viste? O empiezan con, porque es hijo de, o tiene tal beneficio o tal privilegio, y no es así en realidad. La realidad es que todos nosotros somos personas, no importa cuánto tiempo pueda llegar a ser, sos una persona con historia como la de mucha gente, como la de todos, con problemas y con muchas dificultades y en algunos casos dramáticas,
que como la forma en la que las analizamos, los problemas y pensamos es que nos lleva muchas dificultades adelante y nos da cansancio de dramáticas. Y este libro es exactamente eso. Y es un libro que me encanta, pero a veces pensamos que nos daría mucha hambre porque son como 26 exactamente personas con ideas increíbles que participamos de esta maravillosa, este maravilloso proyecto. Y creo que muchas personas son identificadas y van a recibir el mensaje que necesitan recibir para poder salir adelante en sus vidas. 100%, y estoy segura que cuando lean tu capítulo van a poder entender lo que tú has hablado hoy en día aquí con 12 Línea TV. Hay algo muy especial que quisiera anunciar, aparte de que tú eres parte de este libro. Hay algo más que debemos decir, que todos los que estamos en colaboración somos personas que nos hemos conectado de una u otra forma en un momento que realmente ni lo imaginamos ni lo pensamos, pero sucedió. ¿Qué puedes decir de eso? Es cierto, mira, hay algunos conceptos que para mí son fundamentales en mi vida, y uno de ellos es que nada pasa por casualidad. Las cosas pasan por una razón. Y yo creo que el hecho de que estemos, que todos los autores galardonados, todos los que estamos en este libro, cada uno experto en su área específica, estamos en este proyecto en conjunto por una razón. Si no me hubiera sucedido, si vos te puedes pensar la forma en la que vos y yo nos conocimos para otro proyecto completamente distinto, y hoy en día estamos enfocándonos también en otro emprendimiento con el cual vamos a cambiar muchas vidas, yo creo que de eso se trata. Las cosas no pasan por casualidad y pasan por algo. Y el hecho de que estemos todos juntos en este caminando este camino, transitando este camino con el espíritu de Fitness Survivor, creo que eso es exactamente lo que muestra, lo que quiere representar. Que las cosas pasan porque tienen que pasar, y creo que es exactamente esta llamada. Puede terminarse hace bastante rato ya. Sí. La persona que está escuchando ahora, sean cientos o miles o decenas de miles, van a entender el mensaje que le dan ese libro, porque le va a cambiar la vida. 100% estoy segura de eso. Gracias, Héctor, por tu participación. Me da gusto hablar contigo nuevamente, y por supuesto nos veremos en octubre 5, el día sábado, allá en el lanzamiento del libro, y por supuesto tendremos una velada inimaginable. Gracias una vez más, que tengas muy feliz noche, y por favor, a ustedes que sigan a Héctor, sean parte de ello también. Gracias, Héctor. Seguimos con Sonia. Muchísimas gracias, Rosmar, y a tu audiencia. Bueno, estoy en contacto, me pueden encontrar en redes sociales, Héctor Rodríguez Curbelo, y a ustedes los voy a ver en octubre, sin dudas, ahí en New Jersey, para el lanzamiento del libro. Inimaginable, claro que sí. Gracias, Héctor. Buenas noches. Chao, chao. Chao. Ok, entonces ahora vamos a tener a Sonia Rodríguez, quien también es parte de este libro. Sonia habla los dos idiomas. Yo creo que es importante que hagamos esta interrelación entre los dos idiomas para que tú no pierdas, por supuesto, el significado de esta grandiosa entrevista. Vamos con Sonia. Te estoy llamando, Sonia. Si estás en la línea, por favor, conéctate, que ya estás tú, para también hablarnos un poco más de este maravilloso libro. Hola, Sonia, ¿cómo estás? Aquí lo más bien, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy bien, amiga mía, qué lindo verte. Ella está aquí en cámara, aquí está Sonia en cámara, gracias. Es un honor que estés con nosotros. Yo estoy segura que este libro fue el dedo exacto que puso Dios en tu vida, y que ahora tenemos la oportunidad de hablar de ello. Y una de las cosas importantes que quiero introducir, ¿qué haces tú, Sonia? Ver muy, muy rápidamente, ¿a qué te dedicas tú? Porque hay algo significativo al cual tú estás en ese libro, por las cosas que haces. Darnos una idea bien rapidita. Bueno, lo voy a decir en inglés porque como tengo que hablar rapidito, ¿ok? Ok, go ahead. My name is Sonia Rodriguez, and estoy en el ministerio. Vamos a hablar en Spanglish. I'm in the ministry, and I think it's really important that, you know, God called me to be a voice for Him. To whoever I come in contact with, it's important. There are people hurting. There's a dark world out there, and they need people to share the love of God, to share His word, to share inspiration, to share a hope and a future for anyone who I come in contact with. And I do it by
preaching the word of God. I do it through Christian speaking, and I also do it through music, through recordings and songs that, that the Lord gives me to share. You have touched my heart just now, because there is a relationship between you and I. We both work for the spiritual world. You sing spiritual spiritual songs, and I do also. I'm nominated right now for the category in the Christian Artist of the Year, and with the Latina Grammy, with the Latin Awards. And I'm just so thrilled that both of us were in the same book. Now, there is something meaningful, and I know you can let us know a little bit, just a bit, what your chapter is about in the book. So my chapter is about, the title is called Rejection to Wholeness. And, you know, a lot of people go around and they don't know how to give love, receive love. They don't know how to love themselves. And it all started in a point of rejection somewhere in their life. And I found myself in bad patterns. I found myself just feeling rejected throughout my life. Now, I had a wonderful family who loved me. So it wasn't that, but I was rejected by people in school. It started when I was a kid. And so it went through a series of me trying to people please, me trying to find ways for people to like me. Wow. And because I'm so bubbly, people would come to me. I had to keep all that in silence. I dealt with suicide thoughts. Wow. And just, you know, a hard process. But I think people need to learn how to love themselves. And I learned it through learning God's love for me. And so I wanted to share that. Wow. So humble for that. I really thank you for sharing that. That's a brief idea. So I'm sure that you are listening. You will buy the book on Saturday, October the 5th, between 12 and 1 p.m. because you want the copy only for $2.99 at the Amazon Kindle. Remember, it's in U.S. dollar, but still it's very cheap, comparable if you're going to buy once it's released completely in Amazon. Mm. So, and I'm so glad that you're here. There is something very meaningful between you and I. You said that they bully you. And I got bullied too. So if you read the chapter of Sonia, you will read my chapter. We are interrelated in that side. So thank you, Sonia, for being in the program. Yes. And let me tell you, I'm going to do this officially because now you're on the program. Next month, I'm going to introduce you to my program. We're going to talk about the book and perhaps your singing career. So thank you so much for being here. Awesome. Awesome that you follow us. Let know your friends, please. Everybody that's watching should know about this. Thank you, Sona. All the best. Blessings. And see you on October 5th, New Jersey. See you. God bless you. Bye-bye. 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 Okay, so we finished with Sonia, and I think we have to do something very quick. We don't want to do it. I know I don't. I really don't, because I have something amazing coming up. I'm gonna let you know. Tengo algo que les va a encantar. Una persona muy, muy, muy importante aquí en el programa con nosotros hoy, hablando entre mujeres. Voy a hablar de Jorge de Jesús Núñez García, quien es un periodista, comunicador, columnista y quien tiene una trayectoria en su carrera tanto en República Dominicana como en Toronto. Venimos pronto. La comunidad cristiana Idelán Monte de Santidad le invita a sus reuniones de crecimiento espiritual. Cada domingo a las 10:30 de la mañana en 49 Sandringham de Brampton, Ontario. También puedes acompañarnos los viernes a las 6:30 de la tarde para estudiar juntos la Palabra de Dios. Y si te encuentras en Toronto, estamos en el 88 Park Lawn en Etobicoke. Todos los miércoles a las 7 de la noche, juntos creceremos espiritualmente estudiando esa hermosa palabra de Dios. Ven y compartamos juntos este tiempo de edificación espiritual. Te esperamos. Hi, my name is Vicky Chapari. I'm a realtor. I have the chance to meet families every day and help them. For me, it's really important to know my client and know the expectation that they need. And building a relationship, a friendship. Buying, selling, or even renting is one of the most important financial decisions, and even emotional. So it's so important to know each other and to trust each other. And we start working together. To my client, I have a wonderful group of professionals that I work with, as a lawyer, mortgage broker, home staging, painters, and I love to provide that information to my clients as well.
tardes nuevamente, amigos divinos, aquí con Hablando Entre Mujeres. Hoy que tengo a Jorge de Jesús Núñez García. Gracias por estar en mi programa, en el programa de todos los que te están escuchando Hablando Entre Mujeres. ¿Cómo te sientes? Muy bien, muchas gracias por la invitación nuevamente aquí en dosenlinea.tv. Súper bien. Gracias a Ana, a Guillermo, a todo el equipo que compone pues este super canal digital. Estoy pues como siempre muy familiarizado con todos ustedes y esta vez estamos pues para servirle, para hablarle un poquito de lo que es mi vida. Sí, así es. Sí, y por eso te traje, porque siento y creo que era necesario. Esta entrevista creo que ha sido esperada por muchas personas. Anteriormente tú me tuviste aquí en tu programa hispano, Panorama Hispano, sí. Y fue un honor. So, gracias. Y seguimos aquí porque mi corazón todavía está aquí, aunque esté en otras emisoras y haciendo otras cosas. Estamos haciendo conexiones muy prontamente y haciendo ideas para... Bueno, Ana y yo estaban hablando tras bastidores sobre una idea por ahí. Ciertamente, ciertamente. Y tú también te doy las gracias porque me has tenido en Frequency 5 FM y donde hemos estado también colaborando con tu programa y ha habido interrelación mutua de todo lo que hemos hecho a través de estos meses de trabajo. Entonces, una de las cosas que me gustaría dejarles saber al público, a ustedes que están escuchando, a la audiencia que nos llena y que todos los días que estamos en Hablando Entre Mujeres a las 7 de la noche, los días martes, quiero que sepan un poco quién eres tú. Sí, bueno, Jorge de Jesús, pues mañana cumpleaños. Maravilloso, sí. Maravilloso, claro, eso no podía pasar. Nací de un día 2 de octubre, realmente cuando llegué aquí, creo que mi gran amigo Guillermo quería saber mi edad. Tengo 38 años. Ya mañana, si Dios quiere, vengo de una familia humilde, con valores incrustados hacia mi vida. Vengo de una familia de origen dominicano, o sea, soy dominicano realmente. Y en mi familia, pues, hay diferentes temas temáticos en lo que se refiere a lo que es la cultura. Venimos de cultura y raíces españolas, también tenemos raíces árabes y es un caso bastante interesante el mío, porque en nuestra familia no hay tantos periodistas ni comunicadores. Sí lo hay, habemos poco, hasta donde tengo mi primo, una que otra prima, lo tenemos, y son periodistas muy reconocidos en mi país y en la ciudad de Santiago, en República Dominicana, de donde soy originariamente, de Santiago. Sí, casualmente, bueno, comparto tu información y conozco de tu información. Estuvimos en República Dominicana en una gira de medios. Quien la propuso y la hizo y la condujo, Jorge, la cual realmente fue muy, muy emotiva. Pero antes de seguir, hay algo muy importante que está pasando y yo estoy muy feliz de hacerlo por ti. Y es que mañana es tu cumpleaños y hoy tenemos algo para ti. ¡Happy birthday! Gracias. To you. Hay que pedir gracias a todos, lo voy a compartir con todos y voy a pedir pues un gran y esto va para el Facebook, para todos los sí, gracias, de verdad que sí, gracias a todo el equipo de acá, gracias por adelantarse a mi cumpleaños. Para mí son personas muy importantes, todos y cada uno, como dije anteriormente. Gracias a Guillermo, gracias a los padres de Ana, que son grandes personas que están aquí. Y felicitar también a Ana, que estuvo en esta semana, y Guillermo, su nucia matrimonial. Y está aquí, pues también de visita, el hijo de Ana, saludo a él donde quiera que esté. Bueno, pero, ¿sabes qué? Vamos a seguir hablando de todo esto que está pasando, sí. Pero creo que hay algo muy importante que debo de hacer
y es alguien que está esperando darte unas felicitaciones. Ah, qué bueno, qué ajá, bueno. Entonces, ¿quién será? Bueno, ta-da-da-da. Ponte, okay, por favor, okay, el micrófono. Acá, sí, acá. Aquí que está un poquito. Vamos a ver quién es. ¡Aló! A ver, un momento, que tengo que arreglarlo así. Cambiaron, el medio es mejor. Oh, el tuyo es aquí, este. Así, ahora sí. Ok, gracias. Hola. Hola, mi amiga Mariana, mi amor, ¿cómo estás? Hola. Hola, licenciada Mariana de los Santos, ¿cómo estás? Muy bien, feliz cumpleaños para mañana. Ay, Jorge, muchísimas gracias. Gracias, de verdad, una gran amiga, un gran soporte en esta vida. No diría yo un sponsor, es más que mi hermana, y hemos pasado muchas batallas juntas. Todos juntos, sí, ella y yo. Alegría y tristeza, que sí. Juntos, es verdad. Y con Rosemary también, en equipo. Así es. En equipo. Y hay que decir algo, Jorge. Hay que decir algo, Mari. La razón por qué tú estás en la llamada, sí, es, primero, para darle las felicitaciones a él, y segundo, sí, porque todo lo que vivimos en República Dominicana, él como parte de todo este equipo que hemos hecho, y por supuesto como role manager, y todo lo que hizo con Tenia Morada, Ben Anthony, La Voz, es digno de hablar. Por eso lo he traído hablar hoy. Y agradecer por tan gran trabajo que hizo Jorge allá, comunicándonos, conectándonos con toda la gente que él ya conoce naturalmente, y él fue bondadoso, lo suficientemente bondadoso como para compartirnos todos esos contactos, comunicarnos con toda la gente y también con su familia. Entonces, sí, estuvimos por toda la República Dominicana de la mano de Jorge, y siempre, siempre se lo vamos a agradecer. 100%. Y hay que denotar que el trabajo que ha hecho Jorge de Jesús en la comunidad, empezando desde Alberta con Toronto, es digno de admirar. Ha trabajado en radio, en difusión de programas televisivos, y de eso se trata el por qué Jorge hoy en día aquí en Toronto tiene una marca, es un emblema. Y gracias, Mariana, por dejarnos saber tu opinión, por supuesto. Y lo último que te voy a decir es que, bueno, el libro ya viene, Spiritual Fitness. Y a mí me gustaría, sí, espérate, pero yo quiero decir una cosita para Jorge. Jorge siempre está entrevistando a la gente y siempre poniendo lo mejor de sí para sacar lo mejor que tiene esa persona. Pero nadie nunca lo entrevista a él. Y entonces, en esta oportunidad yo quiero decir que Jorge es un loco lindo. Esa sería mi versión de lo que opino de Jorge. Es un loco lindo que no tiene maldad y que habla lo que piensa. A veces es demasiado sincero, y es por eso que la gente lo quiere. Aunque algunas veces hay gente que no entiende lo que él quiere hacer o decirle a veces algunas verdades. Entonces, yo quiero destacar eso. Nosotros lo queremos mucho a Jorge por cómo es él. Que nunca cambie, Jorge. Nosotros muchas gracias por tus palabras. De ahí te agradecemos a todos, por lo menos los de la comunidad hispana, que siempre nos has apoyado y nos sigues apoyando. 100%. Muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas gracias, Mariana. De verdad que hemos compartido esas grandes experiencias, la temporada, el año pasado de Cabe de Todo Internacional. Compartimos en Panorama Hispano y siempre estamos compartiendo en las actividades. Ella es una persona que no es un secreto para nadie, que es uno de los grandes pilares latinos acá en Toronto. 100%. Ay, gracias. Gracias, Mariana. Bueno, que tengas una feliz noche. Te amamos, te queremos. Y pronto en nuestra launch day, el día 2. Bueno, allá nos vemos en Montreal, porque creo que no voy a tener tiempo de verte. Me parece que te me vas fugada. No, mañana es tu cumpleaños. Si nos vemos, invitamos a todos también para que vayan allá. Aunque estén los nominados y los no nominados, yo no estoy nominada y ya voy a estar. Vamos a ir a apoyar a la gente, a nuestra gente de Toronto,
Vamos a ir, vamos a hacer fiesta, vamos a pasarla hermoso. Va a haber pero quiero aclarar algo. Tú no estás nominada, pero está entre las 5 personas que están para los reconocimientos, porque hay una categoría que es reconocimiento a la labor y a la trayectoria de los latinos e hispanos en todo Canadá. Y se recogen pues esas personas que tienen pues la validez de más de 15 años y tu labor es muchísimo más de 20. Muchísimo. Es decir, estás ahí. Ya, muchísimas gracias, Jorge. Muchas gracias, pero allá estaremos para apoyar a todos. Así que gracias, gracias. Y yo te dejo, Rosmarí, con él, siguiendo entrevistándolos, ¿ok? Gracias. Muchas gracias y saludos a Anita y a Guillermo y a toda la audiencia. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Mari. Como diría yo, ahí estuvo con nosotros, directo y en vivo a través de la línea telefónica. Bájale. La señora Mariana Santos. Ok, bueno, disculpen por toda esta intervención, aquí hemos tenido muchas cosas que están pasando, pero sin olvidar que aparte de lo que vivimos, que yo creo que te vino como de sorpresita, ¿no? Sí, sí, muchísimas gracias por la torta, nos la vamos a comer todo, ¿eh? Por favor, vayan partiéndome el pedacito que lo quiero. Mira, quiero saludar a mucha gente linda que siempre está apoyando nuestro programa, nuestra carrera. Y rápidamente le voy a hablar un poquito de lo que es mi carrera en términos general. Mi carrera empieza por los años 90, 95. Como decía anteriormente, mi familia es hotelera. Tenía grandes negocios, pero yo me inclinaba más por la radio, por la televisión, porque desde pequeño, pues a la edad de unos 11 años, fue mi primera intervención en radio. Eso sucedió en Radio Cibao, República Dominicana, que luego pasó a ser Radio Santiago. Y es un dato bien importante porque hablando una vez aquí con un amigo que quien es la persona que hizo los premios Latin Award, creador, Aníbal As Cruz Foundation. Él es de la misma ciudad que yo y estuvimos en la misma emisora, ¿eh? Es que en nada es coincidencia. En la misma emisora, fíjate bien, hace muchísimos años. Y mis primeros pasos en las emisoras estuvieron marcados por gente muy importante, por escritores muy importantes, José Fangbian, quien fue en la República Dominicana un gran orador, aparte un gran juez de la Suprema Corte de Justicia, con quien me eduqué mucho y yo tuve una educación con gente, por ejemplo, como Pedro Araújo, quien es, fue uno de los creadores y es de los premios soberanos, uno de los premios más destacados en toda América Latina, y él es un gran escritor y periodista dominicano. Déjame hacerte una pregunta, porque eso es bien importante a nivel de toda la experiencia que tú has tenido en tu carrera como periodista, como locutor, como columnista. Cuando tú hablas de los escritores, de personas que han hecho tu vida significativa, ¿qué puedes decir que eso realmente ha hecho crecerte a ti como ser humano y hoy en día por eso estás donde estás? Mira, el juntarme, por ejemplo, en una planilla de los locutores y periodistas, con todo el respeto del alma, como alguien llamado Pablo Ross. Pablo Ross, una de las voces más grandiosas y sobre lo que es el magazine internacional, el Publici a nivel internacional hispano, tuve la oportunidad de trabajar con él en La Voz del Trópico. A la edad de solo 21 años, cuando todo en esta planta televisiva y a la vez una radiodifusora de la más importante en la República Dominicana, Élite, me dio la oportunidad para hablar sobre tecnología, porque yo soy técnico profesional en sistema. Correcto. Pero a la vez, como era locutor ingresados de la escuela, él quería, vio ese potencial, quería ponerme en algo, pero no sabía cómo. Me dijo, ok, Jorge, ¿sabes qué? Te vamos a poner en tecnología. De ahí es donde paso a la Z101 con Casiana de Castillo.
La Z101 es una de las emisoras más, creo que la más fuerte, la más potente en la República Dominicana, donde creo que me atrevería a decir que unos 3 millones de personas la escuchan a diario. Wow. Porque es la que tiene los debates gubernamentales, la que lleva las reglas sobre lo que son los periódicos, los periodismos, que es lo que necesitamos en este país, informarle a la gente. Yo a veces me siento un poco, diría yo, incómodo cuando te hablan sobre la palabra periodista o locutor. Realmente es mucho pesar cuando tú lo has estudiado, cuando tú lo has estado, cuando lo has vivido. Cuando estás en el gremio. Entonces, cuando vas a la universidad a tomar las clases, que tienes 4 o 5 años y haces un posgrado, y las personas relajan mucho los medios de comunicaciones, tanto los micrófonos como la parte visual. Me es para mí bien difícil de entender, pero a la misma vez estamos en un país, Canadá, donde no estamos culturizando, a la misma vez aprendiendo de los demás, porque muchas personas vienen con inquietudes y hay que darle la oportunidad. Pero yo quisiera que se den la oportunidad, porque hay muchos jóvenes que todavía pueden estudiar, pueden ser miembros del ASJ, que es la Asociación de Prensa de Canadá, el gremio, Asociación de Periodistas, claro. O pueden ir a NEC, Asociación de Locutores y Productores, que tienen... Pero se necesita, sí, ¿no? Estudios universitarios. Sí, y por supuesto... claro, porque hay, mira qué pasa, Canadá necesita en todos los ámbitos personas que sean profesionales. El problema es que no buscamos, nos quedamos ahí y estamos en online, estamos allí, pero hay personas que necesitan escrito, buenas columnas, porque ser periodista no es poner un clasificado, ser periodista no es llegar a una revista y escribir cualquier cosa, no, es poner una historia de alguien tal cual. Y aquí hay tantas personas que traen tantas historias que yo me sorprendo que a veces me dicen, mira, fulano que tiene una historia que llegó a través de Estados Unidos, cruzó a Canadá, cruzó tal país, él trae su propia historia, tú puedes hacer una historia de esa persona. Yo veo aquí que hay personas que viven en Canadá, que tienen quizá un pequeño supermercado y hacen tantas cosas para poder mantener ese pequeño negocio. Por ejemplo, los colombianos, veo que lo hacen mucho. Sí, sí. No sabe el trabajo que da exportar ese producto hacia acá, traer su cultura. Eso merece que las personas hagan pues un poco de periodismo sobre eso. Estoy hablando sobre los periódicos La Portada, Correo Canadiense, entre otros, que no sacan más que clasificado, lamentablemente, chicos. Ok, déjame de un momento, porque esto es bien importante lo que tú estás hablando. O sea, tú quieres decir que las personas que están haciendo cambios en una comunidad están trayendo un potencial, ¿ok? Importando, exportando, trayendo artistas, como por ejemplo, o haciendo algo en demanda. Esas personas realmente deberían estar no en un anuncio publicitario, sino realmente... Esos son los verdaderos protagonistas e artistas. Exacto. Ahí es donde yo voy. ¿Por qué? Porque mucho falta, por lo menos lo que yo veo aquí en la comunidad, es que hay mucha industria pequeña. Y la industria pequeña no está saliendo a relucir. ¿Por qué? Porque no hay periodistas, como decir tú, que vengan y traigan esa novedad a la comunidad, al público. Fíjate, por una, medio de periódicos, por medio de radio, televisión, etc. Fíjate una pregunta que siempre me han hecho. Tú tuviste la oportunidad de estar en mi país. Creo que viste cómo es la televisión abierta. Wow, increíble. No hay un país que tenga más telecomunicaciones super. Que mi país. No lo digo con orgullo, sino porque es así. Mi país tiene todos los transistores de Puerto Rico, todos los transistores de Venezuela están en mi país. Sí, de hecho todos los que hablaban eran venezolanos, Realmente tenemos una industria grande, tanto de venezolanos como de cualquier parte del mundo. Sí. A lo que me refiero es lo siguiente. Para yo poder hacer unos buenos programas desde acá, que se puedan ver incluso en mi país, que somos el único programa que se ha transmitido, creo que en 3 o 4 países, tal como Cabe de Todo, Panorama Hispano, o Mi Persona.
El hecho está en que yo busco las relaciones a través del periodismo. Okay. Y a través de un buen formato de radio y televisión a la misma vez. Sí. Porque aquí debemos aprender a manejarnos de las dos maneras, tanto radio como televisión. Y hay otras cosas que yo siempre soy muy, muy cauteloso con eso. Creo que por eso tengo más de 20 años con Cabe de Todo y otros programas. Porque no solo eso, yo he hecho muchos otros programas que sí, no son míos. Sí, por lo míos. Menos en el producción. Punto. Producciones. Estás haciendo en montón televisión. Sí, el caso del monto te voy a decir cuando termine esto. El caso es que para uno sacar un producto de acá, tiene que exportarlo de allá, pero nosotros teniendo cómo hacerlo aquí. El problema es que quienes tienen los medios no quieren hacer ni siquiera lo que deben hacer, porque lo único que se necesita es el internet y ya lo tienen. Con el simple hecho de tener internet, tú puedes hacer muchas cosas, muchas informaciones, hacer cosas innovadoras, enlace con otros programas y con grandes plantas televisivas. Y estamos en lo muy cierto, pero te voy a decir una cosa. Yo creo que lo que más se enfrenta hoy la comunidad o cualquier región en el rango de televisión y radio es la falta de conocimiento a nivel precisamente tecnológico. Bueno. Se lo da, inclusive Canadá teniendo la tecnología que tiene, todavía el desarrollo no es cautivo. Ok, mira qué está pasando con la tecnología en sí. Cuando hablamos de tecnología, tecnología abarca demasiados puntos. Uh-huh. Está el punto medicinal, están los puntos técnicos sobre computación, ingeniería de sistema, ingeniería de punta. Uh-huh. Cuando hablamos de radio y televisión, la tecnología ha avanzado muchísimo, pero la internet se ha utilizado para relajar, para asquerosear y para hacer cualquier clase de pendejada que usted no se lo imagina. Y el problema con las personas que nacen en redes sociales, que de esto te hablo. Bueno, los millennials. Nacen en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, entre otras. Vienen y abarcan este tipo de cosas que no pueden ser pues permitibles. Entonces ya se creen estrella. Primero. Entonces no tienen una buena vocación, sino que llegan. Y hay otros que son muy buenos, que claro que sí, que los respeto, que miles de personas los ven por su locura, miles de personas los ven porque quizás son personas que de una u otra manera se convierte en viral. Están los YouTubers, que esos son los más terribles, oh Dios, esos son los más terribles. Pero fíjate que son los que más ganan hoy en día. Ahí está el otro problema, que no solo puedes ganar con YouTube, puedes ganar con Facebook, con Instagram, con todo puedes ganar. El problema es lo que tú no puedes ganar en este espacio, de este ámbito, es la educación o la disciplina que tú puedas tener de una educación o de una escuela técnica para locutores, para productores, etcétera, etcétera. Es igual que el periodismo, como te lo digo. No quiero quedarme sin decirlo claramente. Aquí hay muchísimas revistas, como La Guía Hispana, está La Portada, entre otros, que son periódicos buenos de 30, 35 años, sí, 25 no. años, y se han, mantenido, sí. se han mantenido, y son periódicos excelentes, pero necesitan realmente sangre nueva. Innovación. Necesitan innovarse cada día más. Y hay otros también que son de medios digitales, que tienen una cosa pues bien, diría yo, bien formateada, este tipo de página web. Puedo mencionar, por ejemplo, Toronto Hispano, uh-huh. me encanta, ellos tienen todo bien formateado, todo muy súper chévere. Uh-huh. Pero, ¿qué te pasa? Pero al momento de mi persona, mi criterio, yo digo, bueno, está excelente todo, pero no veo que alguien haga realmente un editorial. Se necesita un editorial, se necesita una persona que haga espectáculos, se necesita una persona que haga cocina, una persona que esté... O sea, ramificaciones y que estén bien desarrolladas.
pero que sean personas tangibles, no un copy-paste. Bueno, Jorge, gracias por toda esta información. El tiempo está corto, pero hay cosas importantes que quería mencionar, ya que estás aquí con nosotros. So, una de las cosas que me interesa saber, ¿cómo nace Cabello de Todo? ¿Cómo nace Panorama Hispano? Panorama Hispano tiene 10 años, nace en el Monton. Creo que fui la segunda persona, no sé, alguien que me diga si no es así. El canal gubernamental se llamaba Cable Shore en aquel tiempo, que fue en el 2009, okay, cuando el gobierno decidió darle un espacio a los hispanos. Entonces, conjuntamente con alguien que ya falleció, mi amigo, un amigo chileno que teníamos allá en el Monton, me llevó a esta planta televisiva, los cuales hicimos nuestro primer programa que se llamaba Hablando con los Hispanos. Entonces, este programa se difundía cada domingo. Luego de ahí, la Rogers, que es una de las compañías telefónicas más grandes y que tiene más difusión en lo que se refiere a radio, me manda a buscar a través de un señor llamado Juan Carroca. Y Juan Carroca, entonces llegamos a lo que es el mundo latino. Y ahí pues teníamos pues, wow, nuestras primeras transmisiones. Y luego pues empecé a trabajar en el periódico El Vocero, en el Panorama Latino. Y de ahí entonces donde nace, porque Cabe de Todo tiene 20 años, ya venía de la República Dominicana. Okay. Pero Panorama Hispano nace de una columna para un periódico. Wow. Se llamaba El Vocero, de unos, los dueños recuerdo que eran de nacionalidad colombiana. Uh-huh. De ahí pues hicimos la columna y me recuerdo perfectamente mi primera entrevista por escrito que hice, era llamado El Grupo Aventura. Wow. Sí, y a Paver Núñez en, wow, aquellos tiempos. Y esa fue la historia donde comienza acá en Canadá. Ya luego en República Dominicana, periódicos como La Información, El Caribe, El Listín, no, Diario, Venezuela. Saludos a los venezolanos. Estuve con los venezolanos, Noticias 24, wow, que hacía, bueno, con Noticias Caracol también. Wow. Sí, y estuve un tiempo escribiéndole para CNN en español. Wow. Increíble. Pero ahora, después de que hemos hablado tantas cosas y nos queda muy poco tiempo, danos y dinos, ¿cuáles son los premios que tú has tenido por tu labor? Bueno, yo estuve premios Conja por mis labores, se dan a la República Dominicana. Y este es un premio importante, pero solo se lo dan a los salseros en todo el mundo. Pero a mí me dieron uno por apoyar tanto la salsa. Estuve reconocido internacionalmente por premios, los premios Recifre del Coral. Wow. Recibí dos como productor y como periodista. También fui mencionado para premio mérito, al mérito en premios soberanos. Wow. Pero en este momento yo entendía que no podía tener este premio porque alguien más se lo merecía más que yo, que tú puedas hacer eso en esta institución. Wow. Entonces, bueno, ya. Pero seguimos siendo parte de los premios soberanos también. Y acá estamos pues representando también en Toronto los Latin Awards, que son este domingo 6. Así que Anita, nos vamos para allá. Nos vamos todos para allá, Ana Vallejo, claro, y todos, sí, los demás. Y agradecerte siempre, pues, ya saben un poquito más de mí. Ya saben por qué me tienen ahí de tonto en los premios y no me quitan. Y que quieren que me quiten. Entonces, lo demás que quiero decirle es que las nuevecitas, las noticias, tenemos las novedades, muchísimos contactos, millones de contactos con artistas, y no es culpa mía de que yo tenga esta semana el grupo Guayacán, que es tan bueno, mañana no se lo pierdan, que estoy de cumpleaños, y entre otros grandes artistas en Panorama Hispano. Y saludo a pesar a María y a todos los muchachos en Frequency Fies. Bueno, no tengo palabras para agradecerte, para, sí, decirte... No, y ojalá tuviera dinero, palabra no, para que así me pagara. Para decirte que ha sido un orgullo, que gracias por que estás aquí en el programa Hablando Entre Mujeres. Estoy segura que todas las personas que te escucharon se llevaron un poquito más de ti, y que supuestamente, y por supuesto, no va a ser la última vez que estés aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, te queremos mucho, y bueno, nos vemos pronto en los Latin Awards.
Chao, chao, bye, bye, felicidades. Ah, tenemos una preguntita de nuestra querida Ana. Jorgito, antes de irnos queríamos felicitarte de parte de la familia 2 en Línea TV, que tengas un día grandioso mañana, es Gracias. El día para celebrar la vida. Lo email transfer, ustedes saben. Sí, también, te vamos a mandar un email transfer, aparte de supuesto. Chistoso también. No, gracias, ustedes saben que siempre son mi familia. Y nos peleamos, pero nos queremos. Así son las familias, de las mejores familias. Una última nota para tu colega aquí, Rosmarie Sánchez. No, Rosmar, Romas es una persona excelente. Yo creo que están haciendo un libro bastante bueno. Me encanta la idea de ese libro. Un libro tipo la Biblia, 45, ¿son ustedes? No, somos 26. A 26. Además de que el libro está espectacular y a un precio que... Increíble. Wow. No, yo quiero un día de estos también que me pongan en el libro. Bueno, te daré uno autografiado y también, por supuesto, con una dedicatoria. Bien, no, mam, algo que se me olvida, quería felicitar a la gente de Telemicro. Es importante. Sí, a todo ello. A la gente de Telemicro, tengo una invitación para ciertos programas de esta cadena tan grande, que anteriormente era la cadena Univisión en la República Dominicana. Pero se lo voy a agradecer. Escucha a Érico Zapata. Saludos, Érico. Te quiero. Un abrazo. Bendiciones. Gracias por ser parte de Hablando Entre Mujeres. El próximo martes a las 7 de la noche no te lo puedes perder. ¡Yay! Sigo soltero.